Nosotras somos de la vereda de San Isidro, trabajamos en un grupo de panadería, somos 22 mujeres que lo integramos. En el momento solamente trabajamos dos veces a la semana y lo vendemos de casa en casa, en la mera comunidad. No nos hemos extendido más allá todavía porque no nos da como mucho las normas de higiene por el lugar que tenemos como tan... O sea, no está como adecuado como para extenderlo mucho. Hacemos el croissant, pan de quesos, que siempre lo hacemos porque la comunidad les gusta mucho. Hacemos el chicharrón, ayúdenme muchachas, los roscones, el pan hawaiano y otras cosas más. Necesitamos más conocimiento para poder avanzar. Y también como otras salidas de comercialización también, el lugar más adecuado para poder... O sea, sentirnos como más tranquilas, más a gusto en él y que no nos dé pena, porque la verdad este lugar como lo tenemos, viene alguien a visitar y nos da pena, porque claro, vea las mesas como están. Claro, no nos da pena porque vea tan descuadrado todo. Las mesas están muy feitas y ay, qué pena, ustedes amasan en eso, ¿cierto? Entonces necesitamos un lugar bien adecuado para trabajar. Es que lo que pasa es que al principio nosotros empezamos, fue haciendo manillas, trabajo de manualidades, tejido macramé. Y ellos nos veían ahí muy ridículas, porque si ellos nos veían ahí muy feas y no veían como futuro de nada, no, ustedes creen que con unas manillas van a ser ricas, así nos lo decían. Entonces ya al ver que eso no se vendía, ahí fue donde el mismo profesor que sabía, nos hacía las manillas, nos sabía de panadería y nos dijo que nos iba a enseñar este arte. Y ahí donde vamos y ellos todavía no creen, porque es que la verdad es que hemos avanzado, tal vez sí, ya llevamos 2 años en esta lucha, pero... El resultado no ha sido mucho porque el apoyo ha sido muy poquito y sin embargo, pero nosotras sí seguimos creyendo y teniendo esperanza. Sí, nosotras queremos extendernos más, de hecho estamos abriendo pues el espacio para que otras compañeras ingresen, han ingresado otras nuevas, porque al principio empezamos muchas, éramos más de 50 cuando iniciamos, pero al no ver resultado ellas se fueron desanimando y se fueron saliendo y ya pues ahí nos quedamos 18 mujeres. En este momento entraron las otras y otras si quieren animarse y sí, la idea es extendernos, pero la idea es tener un lugar apropiado para trabajar. Bueno, ¿y qué hace ese muchacho ahí en la mitad? Ah, ese muchacho es el famoso Chávez que siempre ha estado pendiente ayudándonos y cualquier cosita que él sabe y nos tiene en cuenta y está tocando puertas por ayudarnos a levantar a nosotras ahí a ver qué podemos avanzar.